Y buen día, parceros, para más un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión vamos a estar con un pequeño gameplay, con un pequeño review de la señorita Shange, señores, luego de ese ajustamiento que le han hecho a sus pequeñas habilidades. Así que vamos a ver cómo está ese apartado gráfico, cómo vamos a encontrar a este nuevo mago. Sí, señores, un pequeño gameplay que vamos a traer exclusivo aquí para nuestro canal. Estamos aquí con nuestra cuenta, así que podrán chequearlo. Vamos a ir con la computadora, con la IA, a probar sus habilidades, señores. Que miren nada más lo que tenemos, miren esta preciosura. Espérenme un momento, vamos a acercarlo, vamos a poner la cámara baja simplemente para que ustedes lo chequeen. Miren ustedes, chicos, ya está bajita aquí. Chequen ustedes cómo se ve de bella este nuevo mago que vamos a tener disponible ya en el juego. Así que vamos a ver ya esos efectos, vamos a ver cómo es esa movilidad que vamos a tener en el juego con el héroe, chicos. Desde ya les voy a decir que si de por sí los magos no tienen resistencia, tienen muy poca vida, definitivamente este mago Shange es de papel, señores. A este inicio es muy de papel, así que miren, es que vamos a probar el buff. No lo hacemos completo, señores, a nivel 1 no lo hacemos completo, llevando retribución, al menos no activando con esta primera habilidad. Miren que casi morimos, señores, nos retiramos un poco, tuvimos que hacerlo por parte, usar la regeneración y luego ahora sí ya con las dos habilidades activas volver, señores, y terminar el buff. No lo podemos hacer, señores, a nivel 1, es decir, somos totalmente de papel, tenemos poca resistencia, así que es un aspecto bastante a tener en cuenta, pero sí que va a ser bastante determinante, señores, cuando ya entremos en ese late game. Cuando entremos en el late game vamos a tener mucha ventaja, así que es de tener paciencia, de farmear. Miren aquí, estunea bastante bien la segunda habilidad, luego de varios impactos al mismo héroe le va a causar ese pequeño stun, para que lo tengan en cuenta. Y esta primera habilidad en forma de triángulo que va a tener bastante daño, así que simplemente tenemos que iniciar a farmear un poco. Miren los efectos, tenemos la última habilidad que van a ver cómo funciona, señores, van a ver que también está chulísima esa última habilidad que la vamos a tener. Así que bueno, simplemente tenemos que iniciar a farmear, hacernos matar los minions, empezarnos a hacer la jungla. Vemos de que aquí al señor Brute sí lo vamos a matar fácilmente. Bueno, no tan fácilmente, pero con este sí no vamos a tener mayor inconveniente. Y aún más cuando ya vamos subiendo de nivel y nos vamos empezando a armar esa build, señores. Va cogiendo forma este mago, va mejorando su daño. Miren nada más como nos vamos a despedir del señor Ghoul, que nos gasta esa ultimate, señores. Le metemos el stun. Y ahora le mandamos la primera habilidad. Y chao, chao. Sale pa' pintura, señor Gore, señores, sale pa' pintura. Seguimos farmeando, llega el señor DJ aquí a apoyarnos un poco. Limpiamos la línea de minions. Vamos a tratar de llevarnos esta torre de mid a estos señores bots, estos botsachos que tenemos en esta partida. Limpiamos un poco, le damos a la torre. Vamos a ver si tratamos de pronto acelerar un poco este proceso con esta torre, porque no la vamos a alcanzar a tumbar aquí de una. Entonces vamos a retroceder un poco, señores, así que seguimos. Vamos a saltar un poco para que ustedes miren. Vamos a ir al otro monstruo de la jungla para que vayan chequeando cómo funciona con cada monstruo de la jungla. También lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. Lo llevamos, lo matamos prácticamente rápido, no es que sea tan demorado. Nivel 5, avanzamos, armamos las botas de penetración y vamos a ver el cangrejo. Señores, vamos a ver cómo nos va con el cangrejo. Bruno, un poco de stun aquí, primera habilidad. Nos vamos a mover un poco aquí para distraer un poco y ganar un poco de tiempo y menos daño que nos cause el cangrejo. Stun aquí con la segunda habilidad. Va a caer la primera habilidad y prácticamente así nos llevamos ya lo que es el cangrejo, señores. Siempre ustedes saben que el cangrejo tiene bastante vida, pero esta segunda habilidad va a ser muy importante para el combo, muy importante para la combinación. Ustedes deben de escoger la mejor manera de hacerlo. Pueden tirar primero esa segunda habilidad para ganar el stun y tirarle la ulti y luego tirarle la primera habilidad, cualquiera como deseen, o primera
o segunda, primera y ultimate. Señores, retrocedemos un poco aquí. Bastante potente si estamos en nivel 7. En nivel 6, señores. Ahora estamos en nivel 7 y vamos a ver qué pasa aquí, porque tenemos al señor Minotauro un poco agresivo aquí. Le metemos un poco de stun, le tiramos la ultimate, que luego vamos a ver cómo funciona mejor, más detalladamente. Pero mire nada más el daño que logramos hacer, eso sí, en compañía del señor Clint y la señorita Rui. Pero ahora estamos solo, mire cómo nos llevamos. Y chao, chao. Sale pa pintura Minotauro, señores. Continuamos, nos empezamos a hacer un poco aquí de robo de vida. Seguimos aquí con este monstruo. Miren la cantidad ahora, nivel 7, como estamos de vida y como el daño que nos causa este monstruo de jungla es muy mínimo, señores. Como les decía el inicio, vamos a hacer de papel, señores. Y ahora prestaos atención, que otra vez el señor Gore. Vamos a tirarle la ulti y miren como detalle. Miren, wow. Miremos ahora en cámara lenta, miren cómo esos espíritus se activan, lo detectan y lo persiguen, señores. Es así como está esta ultimate de la señorita Chang, señores. La tiramos, quedan estos monstruos, estas almas, prácticamente estos espíritus allí, y se activan, detectan al enemigo y lo persiguen, señores. Así que va a estar de pelo este combo, va a estar de pelo esta combinación. Luego espíritus y sale pa pintura Gore, señores. Es así como va a estar funcionando. Seguimos limpiando monstruos de jungla, va a ser muy rápido. Luego de que ya vamos armando, vamos potenciando nuestra build, entremos en el late game, va a ser brutal. Así que ustedes miren, observen, detallen y miren si vale la pena comprárselo, practicar a full, hacer el mejor combo que puedan hacer. Vuelve el señor Gore y vas a ir pa pintura, señores, con esa ultimate. Señores, miren que en esa ocasión estaba en el centro el señor Gore y todos esas almas y esos monstruos que teníamos ahí alrededor se fueron hacia él y lo mataron de una vez. Es decir, si estás en el radio de acción de todos, todos se van a ir hacia el ciberhéroe. Miren cómo lo tenemos aquí, lo rentalizamos y tiramos la primera, luego la segunda habilidad y chao, chao. Papintura, sale papintura el señor Gore. Continuamos, señores, vamos a poner este proceso un poco más rápido, señores. Retrocedemos un poco, limpiamos la línea de minions y miren que estamos en el nivel 11 y ya el daño es considerable, señores. Así que aquí tenemos la opción. Vuelve otra vez el señor Gore. Sí que es masoquista. Masoquista el puto boss. Así que esto es GG aquí con los señores bot. Aquí tenemos este pequeño gameplay para que ustedes lo observen. Victoria aquí con la señora Shange. Excelente héroe. Visualmente está chulísima. Es excelente, está hermosa, bonita, bien diseñada. Me gustan sus habilidades, esos efectos que tiene. Ya está en la jugabilidad y en lo que a ti te gusta escogerla, si sí o si no. Así que bueno, señores, aquí tenemos este gameplay. Si quieres que sigamos trayendo más gameplays así, estos nuevos héroes, pues simplemente deja tu comentario, deja su bello y sensual like y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye, parceros.